En tutoriales anteriores vimos cómo podíamos limpiar nuestro sistema operativo Windows 10. También hemos visto cómo podemos desinstalar las aplicaciones que vienen preinstaladas en Windows 10, las conocidas bloatware, y en esta ocasión vamos a dar un paso más en la optimización y mejora de nuestro sistema operativo y vamos a limpiar el registro de Windows, ¿de acuerdo? Bien, antes de comenzar, te sugiero que por favor hagas una copia de seguridad. ¿Cómo se hace? Nos debemos dirigir aquí, en el buscar, y vamos a clicar o escribir crear punto de restauración y clicaremos en esta opción de aquí. Entonces nos aparecerá esta ventana. ¿Por qué vamos a crear un punto de restauración? Porque debes saber que el registro es una parte del sistema operativo que si la modificamos y lo hacemos mal, podemos estropear el funcionamiento, es decir, Windows 10 no se iniciaría. No obstante, si sigues el tutorial al pie de la letra y no te sales o haces cosas raras, no debería pasarte nada. Aún así, si pasa cualquier desastre, tenemos la opción de restaurar el sistema, ¿de acuerdo? Por eso vamos a crear un punto de restauración. Para crear un punto de restauración, primero de todo, debes tener la protección activada. Si no la tienes activada, debes clicar en Configurar. Y aquí, clicamos Activar protección del sistema, ¿de acuerdo? Bien, una vez tenemos la protección activada, clicaremos en Crear y aquí le daremos un nombre. Yo lo voy a poner Registro y pulsaré en Crear. Este proceso crea un punto de restauración. En caso de que falle, podemos restaurar el sistema a un punto anterior después de hacer las modificaciones, ¿de acuerdo? Le damos unos segundos y una vez termina nos aparece esta ventana. El punto de restauración se creó correctamente. Clicamos en cerrar y ya podemos cerrar esta ventana. Ahora sí, vamos a descargar una herramienta gratuita, ¿de acuerdo? O por lo menos a día de hoy es gratuita, aunque lleva muchos años siendo gratuita. La herramienta que te aconsejo que utilices es CCleaner, ¿de acuerdo? Ya nos dice en su web, limpia, acelere y soluciona el funcionamiento de su PC con CCleaner. Tenemos la versión Pro y la versión gratuita. Con la versión gratuita es más que suficiente, aunque la versión Pro tiene más opciones y herramientas, pero bueno, para este tutorial no es necesario, aunque puedes echar un vistazo en la web y si te interesa ya sabes, tan solo debes comprarla, aunque con la versión gratuita se pueden hacer muchas cosas y va muy bien. Por lo tanto, clicamos aquí en Descarga gratuita. Nos vuelve a dar la opción si queremos la Pro, no es mi caso, Descarga gratuita, y una vez clicamos, automáticamente debería comenzar la descarga, que es el archivo que puedes ver en la parte superior derecha. Bien, una vez descargado, tan solo debemos hacer clic en el ejecutable y nos aparece esta ventana. Si deseamos ejecutar la aplicación, le decimos que sí. Yo puedo cerrar por aquí la página web. Y tras unos segundos nos aparecerá esta opción de aquí. Te sugiero que antes de clicar en instalar, cliques aquí y desmarques aquellas opciones que no te interesen. Yo voy a seleccionar todas porque quiero que lo veas al completo, ¿de acuerdo? Y clicaremos en Instalar. Se instala de forma rápida y fácil, ya has visto que tan solo es un clic. Y una vez instalado, tan solo debemos desmarcar esta opción y clicar en Ejecutar CCleaner. Bien, entonces nos aparece esta ventana, CCleaner Free ya está listo, continuar. Nos da algunas opciones de publicidad, en mi caso yo los voy a rechazar todas las que aparezcan y clicaré en Iniciar CCleaner. Bien, lo primero que debemos hacer es un poco analizar la aplicación. Es la versión Free, como ves en pantalla, y tenemos en la parte de la izquierda varias opciones: el chequeo, limpieza personalizada, optimizador de rendimiento, actualizador de controladores, como ves ya lleva algunas herramientas que quizás no es lo que buscamos, registro, herramientas, opciones y podemos actualizar la aplicación desde aquí. Lo primero que te sugiero es que en el mismo chequeo cliques en analizar PC. Ya nos avisa de que las aplicaciones que estén abiertas, en este caso Edge y Microsoft OneDrive, se van a cerrar. Por mí no hay problema, cerrar programas y analizará la computadora en busca de cosas que se puedan mejorar, ¿de acuerdo? Como he dicho, esta aplicación es gratuita o por lo menos a día de hoy es gratuita, ¿de acuerdo? Y ya tenemos el primer resumen. Nos está diciendo que puede mejorar la privacidad con 1719 rastreadores que tiene la computadora y que puede eliminar, que podemos liberar un espacio de 123 megas y luego la versión Pro lo que nos ofrece es aumentar la velocidad de internet o la seguridad, ¿de acuerdo? Como he dicho, en otros tutoriales ya hemos limpiado el PC. Te dejaré en el comentario fijado estos tutoriales por si quieres echar un vistazo. También hemos visto cómo eliminar aplicaciones preinstaladas y en este caso vamos a limpiar el registro. El registro tiene mucho que ver con el rendimiento de la computadora. Un registro que está colapsado o que está mal o sucio
puede perjudicarnos en el funcionamiento. Se vuelve una computadora más lenta, con errores, pantallas azules, etc. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando instalamos una aplicación, por ejemplo, CCleaner, y después la desinstalamos, puede ser que queden restos en el registro. Y por lo tanto, tener cosas en el registro de Windows que no se utilizan o que ya no están instaladas es un poco absurdo. Bien, lo que vamos a hacer entonces es clicar en Registro. Vamos a marcar todas las opciones. Vamos a buscar DLLs compartidas, extensiones de archivos inválidas, problemas, aplicaciones, fuentes, etc. Todo esto lo va a buscar el registro. Y todo aquello que ya no esté instalado, que no tenga ninguna función o que no sirva para nada, nos lo va a mostrar esta aplicación. Por lo tanto, clicamos en Buscar problemas y ya nos ha aportado un resultado. Nos dice que en el análisis del registro completo ha encontrado un total de 69 problemas. Si lo hacemos más grande, podemos ver que son DLLs que ya no están, archivos o extensiones que ya no funcionan y nos da las rutas del registro. Bien, dejamos todo seleccionado y cliques aquí en Revisar problemas seleccionados. Ya nos dice que va a hacer una copia de seguridad del registro antes de realizar los cambios. Yo te sugiero que aparte de la copia que ya hemos hecho, que es un punto de restauración, hagamos una copia del registro, solamente del registro. Por lo tanto, le vamos a decir que sí, nos dará un número del registro y lo vamos a guardar en el escritorio. Clicamos en guardar y como veis nos crea una copia del registro. Es decir, que si yo ahora elimino todos estos registros que ves aquí en pantalla, yo reinicio la computadora y vengo a este archivo y hago doble clic y le digo que sí, restauraría, después de clicar en sí, restauraría todos los registros que yo he eliminado. ¿De acuerdo? Sería otra forma de restaurar el registro y dejarlo como estaba. Para que sepas cómo funciona o en caso de que tengas algún problema, cómo saber solucionarlo. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, está todo correcto y clicaremos en seleccionar todos los problemas seleccionados. Hacemos clic y cerrar. Como veis, nos dice que ya no ha encontrado nada. Pero igualmente te sugiero que vuelvas a clicar en buscar problemas y que vuelva a hacer otro escaneo, porque normalmente suelen aparecer más, ¿de acuerdo? Le damos unos segundos. Por cierto, mientras busca, no olvides suscribirte, activa la campanita, dale a like o dislike si te gustan este tipo de vídeos y cualquier consulta o duda me lo puedes ir dejando en los comentarios, ¿de acuerdo? Bien, en esta ocasión tan solo me he encontrado tres problemas. Volvemos a clicar en revisar problemas seleccionados. Le decimos que sí, por si acaso necesitamos recuperar esta copia del registro. Clicamos en guardar. Como veis, me crea otro archivo. Estos ficheros, igualmente, si los quieres copiar en un USB, como copia de seguridad, también lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Y vuelvo a clicar en seleccionar todos los problemas. Y clicamos en cerrar. Tenemos dos opciones, cerrar la aplicación o volver a clicar en buscar problemas por si acaso no se encuentra algo. En mi caso ya no he encontrado nada, ya están todos los problemas solucionados. Ahora ya tengo un registro de Windows totalmente limpio y optimizado, por lo tanto, con los tutoriales que hemos visto en este canal hemos optimizado el sistema operativo Windows, el registro de Windows y hemos desinstalado aplicaciones que no se utilizan y vienen preinstaladas. Así que si este tutorial te ha gustado y no has visto los anteriores, te sugiero que vayas a verlos, los encontrarás en el comentario fijado. No olvides suscribirte, activar la campanita y no perderte los siguientes tutoriales donde doy otros consejos para optimizar y mejorar el funcionamiento de tu PC. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!